dice like, like. Alexis Polanco dice háblalo JF. El Hickenberg José Barreto Reyes dice saludos hermano. Hierry Fabián dice saludos de Federico Puentes dice buen día, ¿qué cámara usas para hacer los videos? Joel Ramos dice buenos días todos. Emilio Morales Puente dice excelente inicio de semana colegas, saludos desde Peluquería Emil Eche Matamoros, México. Francisco Rosales dice saludos maestro, Dios lo bendiga siempre. Omi S. Barber dice dímelo y el KLK. Barber. Dice Dios te bendiga Master Jeffrey, saludo de Waterbury, Connecticut. James Henao Galvis dice bendiciones Jeff. Daniel Franchino dice buen lunes Jeff.
Seba 98. Dice el Jeffrey. El letal MC. Dice feliz inicio de semana a todos. Puerto Rico y FD.
BSE7. Dice saludos amigo aquí siempre activo, bendiciones. Moisés Lez. Dice Jeffrey saludó, bendiciones.
SE7. Dice ok amigo, con su permiso Jeff voy a narrar su en vivo con mucho respeto a su trabajo. Saluditos amigo, tenemos un corte fa de alto degradado al ras de la piel ahorita haciendo un arreglo en la barba.
Saludos, 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 saludos. Buenos días. Saludos a todos los que están sintonizados. Ya mismo, cuando lleguemos a los 200, vamos a continuar con el en vivo, explicando. Pero mientras tanto, quiero darle saludos en este momento a todos los que están sintonizados. Déjenme saber si se escucha, si se ve. Estamos esperando el próximo cliente que viene a las 12. Es el padre y el hijo. Entonces, mientras tanto, quiero saber si se está escuchando todo, para tenerlo todo ready. Gracias, volví y repito, gracias a todos los que se dieron dedito para arriba, los 128 en estos momentos. Saludos a los que están sintonizados, ya sea de Facebook o Twitch o Facebook, ¿verdad? Lo dije, ok. Y pues, pronto vamos a estar... Se escucha perolero, okay. Me lo sospechaba desde... Para mi vida. Entonces, se escucha desde lejos. Quiere decir ahora déjeme saber si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha pero leo? ¿Y ahora? ¿Se escucha bien? Déjeme saber, ¿se escucha? Ah, sí. ¿Se escucha el micrófono en mis labios? Déjeme saber. Y ahí, se escucha ahí. Se está doble ahí. Y ahí se escucha. Se escucha. Dejen saber si se escucha, por favor.
Ahí, yo creo que ese es ahí. Si no me equivoco, está funcionando ahí. Hello, hello. Se apagó esta. Entonces, so I can hear myself. I go right here. I go boom. Just me. Hello. No. Hello. Let's just leave it like that for now. All right. So that's that one. That means my glasses. All right. Bueno, ya mismo, déjame ver. El cliente viene a las 2. Es un papá y el hijo. Vamos a ver el papá y el hijo. Son usuales, ustedes lo han visto. No estoy haciendo mucho en vivo, solo recortando, porque es que estoy más concentrado con mis clientes. Uno no puede de hablar con ellos, relajar. Entonces, ¿qué le puedo decir? Ahora mismo yo lo que voy a hacer, me enteré que micrófono por mi gafas, no solamente los auriculares, pero tengo micrófono cual ustedes me escuchan bien ahí, ¿verdad? Entonces lo que quiero probar es si ponerle, se escucha un pequeño pequeño club, no te sabría decir, ya será por bueno, pero por lo menos se oye algo. Déjame yo chequearme yo aquí, espérate. Sí, yo me escucho bien. Sí, es un club, pero sí, entiendo. Entonces, déjame ver.
Hello. 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 Ay. Ahora la única diferencia es que solamente se quedaron los nuevos que tienen paciencia. Saludos para los nuevos. Ustedes son... Esto era para ustedes. Saludos, Pedro, por tu paciencia y saludos para Big J. Los otros que se fueron no tuvieron mucha paciencia. Y ese es el procedimiento. No saben lo que se toma para esto. Pero anyway, cuando lleguemos a los... Vuelvo y digo de nuevo. Déjame chequear cuántos hay para arriba. Hay de hito para arriba. Estamos en los 137. Cuando lleguemos a los 200... Vamos a recortar la... Vamos a entonces explicar lo que estoy haciendo. Mientras tanto, el cliente viene a las 2. Es el papá y su hijo. Es su papá, es el papá y el hijo. Que voy a recortar el papá a las 2 y después el hijo. Ellos han venido anteriormente. Lo estoy haciendo de esta manera así porque obviamente el YouTube, el algoritmo de YouTube... obviamente no me está recomendando. Entonces, como único puedo ganarle a la computadora un poco es a través de los likes. Y a veces nosotros los que vemos los videos se nos olvida a veces de darle un like porque estamos tan concentrados cada movimiento que hace nuestro ya sea el barbero de ustedes, el que sea de su favorito, y hablo en general. Así que eso ayuda a combatir, obviamente, a darle más motivación, mejor dicho, al creador. Le damos motivación al creador, como al que hace el contenido en YouTube. So, cuando lleguemos a los 200, ¡bam!, hablamos, me pongo la, escucho los comentarios, si tienen preguntas, lo hacemos, o sea, hablando. Y después por la noche, obviamente, vamos al contenido de los videos reacción de barberos como Johnny Stau, HC Barbecha, Mundo Barber, Danny Falla, todo eso. Vamos a ver si hacemos de nuevo los revisados de recortes de mis seguidores en Instagram. Pero mientras tanto, estoy informándole eso hasta el momento para que sepan. No estoy escuchando los comentarios, no lo estoy viendo, estoy hablando por encimita. Vuelvo y repito, puse ahí, si llegamos a los 200 likes, pongo el volumen para atrás, lo puse rapidito, como pueden ver. Si lo apago,
Jeffrey, no, no, Jeffrey, no, no escuché lo que tú dijiste, ¿qué fue? Que si no, no se va a escuchar así. O sea, tengo que apagarlo. Cuando lleguemos a los 300, a mí, a los 200, le pongo el like, el volumen, vamos para atrás. Yo lo que voy a hacer ahora es a chequear si el cliente llegó afuera y chequeamos.
Saludos. Déjeme saber si se está escuchando, si se ve. Déjame ver. Saludos para Jan. Saludos. Déjame saber si se está escuchando, si se ve. Ok, ahora se escucha por lo menos. Entonces le quité también los comentarios, porque a veces se vuelve un tollo. Hay muchas personas que se van, otras que no les gusta, otros que les gusta la música de fondo, otros que no. Bla, 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 bla. Pero saludo a todos los que están sintonizados. Estoy esperando el hijo del que va a ir a recortarse ahora. Él va a buscarlo a la escuela. Él viene a las 3. La lista es para las 3. O el papá va ahora a buscar a su hijo. Lo tengo para las 3, son las 2:35, me tomé 35 minutos en recortarlo. Vamos a ver cuántos clientes lleva a mí, cuántos likes llevamos. 180, está bien, 180, ya como pueden escucharme. Tengo que hacerlo así, obviamente, porque es que como único puedo... ganarle a YouTube, a la máquina de YouTube, la algoritmo. Espero que la estén pasando bien. ¿Qué más le puedo decir? El cliente, el papá fue a buscar a su hijo. Tengo que recortar a las 3. Me dejó casi la puerta abierta. Mientras tanto, tengo que... Ahí llegó el hijo mío. How was school? Le pregunté que cómo estaba la escuela, me dijo que está bien. Oh, Justin, do me a favor. I need a roll or napkin. Throw down the stair and just yell like, I throw it. Entonces, a lo que llega el próximo, yo lo que voy a hacer es limpiar mi silla, desinfectarla como siempre. Saludo a todos los que están sintonizados. No estoy escuchando los comentarios, pero estoy hablando por encimita. El próximo cliente es a las 3, son las 2:37. Vamos a recortarle al hijo, ok. Y después por la noche haremos video reacción, ya sea de mis seguidores. ¿Me están escuchando? Los 15 que están ahí. Oh. Ok, so entonces tengo que barrer. Yeah. Where? Right there. Comentarios para que ustedes déjame ver si es mejor. Déjame poner los comentarios un ratito para escucharlo. Hace tiempo que no los escucho. Vamos a ver comentarios, vamos a poner los comentarios.
Rácata. Ratata, si te menea, vamos a darle. Ratata. Me toca a mí. Capicú. Entonces, ¿dónde está el chat? Yo, por supuesto, salir en la pantalla. Yo, ahí salió. Hoy, ahí, hacer un poquito más grande. Daniel Francino dice que es que me recomienda soy de Argentina, ya que no hay variedad de máquinas. Si quiero primer máquina inalámbrica, guardo la Baby Miss, lo que me recomiendas con un poco más de plata. Gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve todo bien ahí? ¿Le dejo los comentarios así de grande o qué hago? Los comentarios están muy grandes, pero ya yo los puedo ver, pero o mejor se los quito. ¿Cuál de los dos? Se los quito. Sino ponerlo aquí chiquito.
Daniel Franchino. Dice sí, Jeff. Daniel Franchino. Dice sí. Barber Chacal. Dice un poco más, chicos. Hey, what's up, Rick? Nacho 16. Hey, Rick. Dice Carl que podamos ver al chico. Hey. Hey, I'm back. Where I'm back in the driveway. Rocco's gonna come in. All right. Okay. Cool. Bye. We'll be competing at the same time. We'll be sitting in a waiting room amongst strangers, secretly trying to make each other laugh. If you laugh, you're eliminated. And the last man standing will win. Ah, se escucha, ¿verdad? Se escucha, déjeme saber. Two. Hello, 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 hello. Se escucha, déjeme saber. Ok. Se escuchan los comentarios ahí, Pedro. Gracias, Pedro. Erectile dysfunction. Call back. Todo perfecto, gracias. Gracias. Perfecto. Fuerte y claro. Ok, estamos ready. ¿Estás bien? Daniel Francisco dice sí. Los escucho. Y algún día lo hago. Same as usual, right? Yes. Saludo, PR. Vamos a ti, güey. So it took a while. It was a lot of school. Tomarte tu tiempo mejor recortando, no ajorándote, haciendo tu trabajo bien, invirtiendo en tus máquinas, estar temprano, recortar niños, recortar a adultos, dar descuentos, hacer de todo un poco.
Fascina. Hey, how's it going, bud? Well, not good to see you, pal. All right, I'm going first, right? Okay. Becoming a woman that you have as a pet. I had a golfing pet. You have responsibilities for it, which is a litter box. I'm always saying you live by a golfing ball. You look after them as far as you care. And did you ever go to the pet, a pet park with them? No.
job. No. I just do it when I'm in my waiting room so I can talk. Ya, y se escucha, se ve. Estoy utilizando la Babyliss. Esto es un maquinón. Esto de verdad que es una máquina muy, muy buena. La recomiendo. Sí, la máquina de guerra, esta está hecha para la guerra. Muy bueno, un tanquecito de guerra. As participants answer a questionnaire. Here's the catch. The guys participating in the focus group have written the answers for each other. At the end, we'll ask the group to vote on whose answers were the worst. If the group votes you out, you lose. This is our buddy James McCarthy. He's the moderator of this focus group. Right. Now Sal wrote all Joe's answers. Joe wrote all Sal's answers. Imagine you're starting a city from scratch. What well-known leaders of the world would serve as an inspiration for your city? Jennifer, what'd you have? Joe? I put the man that made birth control. I don't know his name. I'm pretty sure it was a man. But I know his work. Start back down here. How would you track tourists? I put toothless tigers to roam the streets so that kids can pet them and then they can't bite or anything like that. How do you get the teeth out? The world's tigers' teeth in this poem? That's somebody else's problem. Yeah, thank you. They're on board. Hi, Jill. Who's gay? I don't mind with us as much, but we have a serious relationship. El SM, yo creo que sí. Él sí, él lo hace para España, si no me equivoco. Vea su Instagram.
Sí, silenciosa, por eso es que es mi número uno. Corta muy bien y silenciosa, y no es muy pesada, y tiene su estación de carga. Saluda Joel, Joel. Muy buena tu. Tu patillera. No, o sea, portanavaja, muy buena. Como puede ver, me gusta cómo está. Me le pone la navaja asegurada. Se siente bien tiesa y eso me le da. A veces la piel muerta, a veces tiene cambio de navaja, depende de la navaja que tú utilices, el portanavaja, la crema que utilices para afeitar. Watch. Look at me, ready? Yeah. Watch this.
things like that. I have a laptop, but I'm not using it anymore. Sorry, I'm trying to think if you do all the things here yet. Well, it's not over yet, but this is gonna haunt your dreams, my friend. Talk to me about your opinions on the subway system. Depending on the public transportation, as well as a lot of idiotic people that's on the train that does stupid things. Even longer. Fresh, right? Yeah. Crispy. Well, think about taking time for coffee. Nah, the top is fine. You wanna come on, man? That's the rock, the way you rocking. That's the way I like him, my son, now. The way he is, it's like got it like that. I don't know. I'm thinking about if I wanna wear it down a little bit during the summer. Yeah, you can always switch it up. Definitely, you can always switch it up. Something on Chinese children. I don't know, dangerous. This is good. Think I did. You've known each other 24 years, and that's the hardest thing I've ever seen you laugh. Well, see, you rock in your ear too, and everybody's laughing in your ear. That's what you guys maybe don't get at home, I guess. It's like I hear you guys laughing in that as well. See, I usually hear you guys laughing at me. We laugh at you a lot. Don't care what we laugh at me. You're a jerk, but you're a jerk. Entonces, el próximo es a las 4, déjame llamarlo para decirle que terminé temprano. Tengo tiempo para comer, para hacer lo que tengo que hacer. El próximo no viene hasta la... Déjame chequear. Voy a decirle que Mike que baje. Vamos a apagar la televisión para escucharlos a ustedes. Saludo.
Spit Cereal Guy. Me escuchan ahí, ¿verdad? Se ve todo bien ahí. Déjame ver qué imagen tengo yo aquí. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? No, ya esa. Estoy esperando el... La muerte de... Dice el mejor barbero máster de todo el mundo. Thank you.
rápido desaparecer. Y ahora llegamos al bus de la guía medio, palanca abierta, pero no en su totalidad. Ya, porque si no tienes estreno, y sigues trabajando el movimiento, vas bajando. Sin darte cuenta ya tienes el desvanecido que se ha ido. Es importante revisar esta técnica, muy importante. Vuelvo y lo repito, no pillar tan fuerte la máquina. Estás pasando suavecito, pero la máquina es importante.
Ahora se escucha, ¿verdad? ¿Me escuchan ahora? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Déjenme saber. O soy yo, la internet mía se siente como lenta. ¿Qué? Déjame buscar el otro video. Este lo vimos los otros días. Que lo mismo. Dice sí. Se ve lento, ¿verdad?